como bien decís, hoy es el último día de clase, ya cerrando este año. Bueno, fue un año muy positivo, hemos crecido otra vez en la matrícula y al fin de año también están llegando más chicos que otros años para lo que es la muestra de fin de año, que la primera muestra la vamos a hacer ahora el lunes 4 de diciembre a las 18:30 horas y la otra es a las 20 horas en el Centro Cultural Marechal. Ese es el primer cierre. Y después está programado un cierre para el 17 de diciembre, pero ese cierre va a ser con todos los profes de los talleres de música. Nos juntamos todos los profesores con los alumnos y vamos a tocar todos juntos. Eso va a ser el 17 de diciembre. La verdad que me siento muy gratificado porque han depositado la confianza en mí. Yo no siendo de aquí de Maipú, siendo de Mar del Plata, me han recibido siempre, este es mi quinto año, me han recibido siempre con mucho cariño y me han aceptado casi como un maipuense más. Y bueno, hay chicos desde 6 años a 70, ya sean varones o niñas también. Así que es bastante amplio el margen para el estudio. Estuvieron a mitad de año en Mar del Plata y ayer domingo tuvimos un encuentro allá en Mar del Plata en el marco de un festival solidario. Fueron a tocar los chicos del taller allá en Mar del Plata, la pasamos muy bien, estuvo muy lindo. La verdad que es una experiencia enriquecedora. Y bueno, son cosas que van sumando al taller, porque ya hay chicos que hace 5 años que están conmigo, o sea, están un nivel muy avanzado. Ya pronto me van a abandonar. Los he visto crecer inclusive porque algunos chicos empezaron conmigo, tenían 12, 13 años y ahora ya son señoritas o hombres. Así que, bueno, no, eso, y les pedimos que acompañen en los cierres, no solo a los papás y eso, sino al público en general que esté interesado. Y recién estábamos charlando con Marina, Secretaria de Cultura, que confirmando la asistencia para el año que viene. Así que el año que viene me van a tener de nuevo acá. Algunos lo padecerán y otros estarán contentos. Pero continuamos con el taller el año que viene. Así que agradecido a la Secretaría de Cultura. También ayer que pudo ir la combi a Mar del Plata, así que vamos a agradecer eso también porque sabemos que es un esfuerzo, porque este año ha sido complicado en algunas cosas, pero bueno, con buena voluntad y con esfuerzo se van a lograr. El lunes 4 de diciembre, en el Centro Cultural Marechal, la muestra de los más chicos, 18:30 horas, y la de los más grandes, 20 horas. Y después, el 17 de diciembre, 18:30 horas, que no sabemos si es en la Escuela de Arte o en la Plaza San Martín, todavía el lugar está a confirmar, nos cruzamos todos los profes, nos encontramos con todos los alumnos nuestros y vamos a hacer una gran tocada general.